Things are gonna get better real soon. Yeah, I'ma just do me, you just do you. Muy buenas gente, ¿cómo están? ¿Cuánto tiempo? Había dejado abandonar un poco el canal. Las fechas de Halloween. Entonces, digamos que en todos los barrios salen todos los niños y la gente para acá disfrazada por el grupo. A ver, más o menos van viendo. Y vamos a ver qué más puedo ir documentando. A ver si a lo mejor voy por el centro. No sé si me anime. A ver si hay más cosas por allá. Aquí hay gente disfrazada. Bueno, este es otro barrio. Digamos que, como dicen acá, de estrato un poquito mejor. Y sí, porque acá en Colombia, bueno, no, aquí, no sé si en las demás ciudades, pero acá se diferencian por estrato. Estrato 1, estrato 2, estrato 4, creo que es el último, o el 5. Entonces, entre más arriba, más muy encantado. Y acá estamos llegando a un sector que se llama Gratamira. Muy frecuente, pues, por gente para consumir diversos. Ya, el conejo ahí manejando moto. Hasta que punto eso será legal. Pero si ya manejan pues sin casco. Ahora porque manejen con disfraces y con máscaras. Entonces esto es lo que se define Gratamira. Bares, spas, discotecas, comida. Esto por acá es un sector que se llama la 65, la 65. También muy frecuentado por la gente porque hay mucho comercio. Entonces ya está como que bien, ok, muchos motos se metieron, me voy a meter un tanque. Parece que acá en esta calle también, un poco más temprano, cierran las calles como estaba ahora, valladas. La gente pues sale como una especie de carnaval. Entonces pasan personas pues súper maquilladas y disfrazadas. Y la gente viene a verlo. Ay, si acá está marebunta. Ya que voy a tener que irme por otro lado. Bueno, ya me despejé un poco, pero aquí como está lleno de gente. Bueno, ahí ustedes van viendo que los disfraces. Seguir dando puntuaciones y me lo dejan en los comentarios. ¿Qué? Me gustó el disfraz de ese mano, esa pelada en tal minuto. O sea que yo no me puedo fijar mucho porque claro, lo que está concentrado. O sea, la conejita rosadita. Acá les voy a dejar y mientras que llego a la parte del centro a ver qué hay interesante. Llegamos acá a una parte que es como la regional sur y hay como una rodada de motos que ahora vean, forman aquí el tranco. Este carro que lo atacó un montón.
zombies ya, con las manos en el caso. Casi está mucho más despejado o descongestionado de tanta gente. Una vuelta acá de noche. Pues hay gente sí, también.
que pellizcar allá abajo en la rueda, ¿sí? Porque hay mucha gente acá. Normalmente esto está más abierto y más lleno de gente, que eso es por lo que yo me han contado. Espero que les haya gustado y compártalo, denle like y que se suscriban, pues bien, y a ver si se manda al canal. Bueno, bye.